From the east to the west. No se oye, no se oye. I want to hear. To the north. From Los Angeles, Estrella de Los Angeles presenta a Mario Lino in a program that brings hope and family together, touching subjects that concerns the community and family in general. Today's program has education, entertainment, politics, and a little salt and pepper to your taste. Yeah, yeah, a little bit of salt and pepper to your taste. Amigos y amigas, bienvenidos a su programa favorito. Yo soy Mario Lino. Esta tarde con nosotros tengo a 4 invitados conmigo. Todos vienen a través de diferentes ciudades. Tenemos a Rosario Sotelo desde Chula Vista, California. Tenemos a Pablo Miramontes desde Long Beach, California. Y tenemos a Evelyn Judith Montes en, I believe, es Moreno Valley, California. Allá por el condado de San Bernardino, ¿correcto? Correcto. Perfecto. Correcto. Perfecto, señoritas. Entonces, bienvenidas a todos ustedes. Espero que tengamos una plática muy constructiva para nuestra audiencia que todas las semanas se sintoniza a ver nuestro programa, que tratamos de llevarles un mensaje muy bonito, con el corazón abierto para darles a ellos la información que necesitan para ubicarse ellos en nuestras próximas elecciones y de qué manera tratar de cuidar a nuestros hijos en este mundo que estamos viendo ahorita que es completamente equivocado, tanto en el sistema escolar, político y los menesteres a nivel mundial, políticamente hablando. Para empezar, quería yo, traje unos videos para tocar, pero no los voy a poder tocar porque parece que Salvador tiene un problema técnico ahí. Pero vamos a ver esto porque es muy importante de dónde viene el principio. No sé si se recuerdan ustedes lo que ocurrió. En el famoso Caracazo. Decidió que tomaría el poder y utilizaría el dinero del petróleo para construir una utopía comunista. A lo largo de los 80, Chávez reclutó hombres para su causa y pronto tuvo su propio ejército privado. Mientras tanto, técnicamente no. ¿Y dónde está el volumen? No, el teléfono. Oh, sí, ya lo destina todo el volumen. Ok, so, anyways, vamos a entrar de lleno porque es muy importante esto. En 1989 fue el famoso Caracazo, que viene siendo el derrumbe de Venezuela. Las razones y motivos todos lo saben, ¿verdad? Porque Hugo Chávez era un clásico soldado y se rebeló e intentó dar un golpe de Estado a Venezuela y falló. Y reconoció que falló su intento de golpe de Estado y se regresó y dijo que pues, estaba cansado de ver tanta sangre corriendo. Viendo esto, ya por el año 98 se lanzó a candidato. En ese tiempo ya era él muy popular por lo que había hecho, mucha gente le gustó lo que hizo. Y se lanzó, llegó a ser muy buen candidato y ganó la presidencia de Venezuela con el 56% del voto venezolano. Para ese momento, todos los americanos también corrieron y lo abrazaron y dijeron, qué bonito, bienvenido, la democracia florece en Venezuela. ¿Qué es lo que hizo este señor? Lo primero que hizo es cambiar la constitución de Venezuela y se apoderó y se dictó como un presidente para toda la vida en Venezuela. Y fue cuando se vino el país para abajo. En ese tiempo el petróleo se vino hasta abajo, se derrumbó y se acabó Venezuela y quedó ahorita lo que es una ruina completamente. Ahí miramos exactamente lo que es una insurrección. Ahí ocurrió lo que ocurrió en Washington, lo que dice Pablo. La única gran diferencia es que ahí sí hubo insurrection officially. Hubo muchas armas, hubo muchos muertos que murieron. Esa se llama insurrection. Aquí en este país, la famosa insurrection que se hizo, no hubo armas. Solamente había gente patriota con banderas
y había mucha gente y muchos policías que invitaban a la gente que pasaran al Congreso, que eran bienvenidos, los guiaban, les dejaban la puerta por entrar, la puerta por donde salir. Esa no es insurrection. Otra cosa muy importante, en January 6, los investigadores que investigaron January 6, era, para mí viene siendo como hicieron un teatro, porque un programa producido por CBS, entonces para ellos era como un show. Porque si ellos hubieran buscado la verdad, the truth, because we are in search for the truth in this program, ellos hubieran investigado todo lo relacionado con January 6. Pablo la semana pasada habló de Liz Cheney. Liz Cheney es una de las personas que cubrió exactamente la información, no dejó que saliera. La clave de esto es, esta semana salió de que precisamente ella es una de las personas de que no permitió que saliera esta información a flote. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que no dejan que en realidad... Mark Meadows push D.C.'s Mayor Muriel Bowser on the phone to call for heavy enforcements on January 6. Quote, I was there. He was on the phone with her and wanted to make sure she had everything that she needed because I think it was the concern of anti-Trump and pro-Trump groups clashing is what I recall. And I remember the number 10,000 coming up. You know, the president wants to make sure that you have enough. You know, he is willing to ask for 10,000. I remember that number as he talks about that phone call between Meadows and the mayor of Washington, D.C. Okay, so ahí está la verdad. Esa verdad la cubrieron exactamente. Ahí no explicaron, no investigaron que el presidente les había ofrecido 10,000 tropas de la Guardia Nacional para protegerlos a todos. Eso no lo explicaron ahí. Tampoco hablaron de la muchacha que mataron. Que si ellos hubieran investigado lo correcto, hubieran mencionado el nombre de esa muchacha, pero nunca lo mencionaron, nunca investigaron, ni siquiera tocaron su nombre. Ella se llama Ashley Babbitt. So, let's go to Pablo. Yes, because he told me to get some work done and get some evidence. Pablo, what's your opinion on this? Primeramente, dijiste que no habían armas. Habían muchas armas. ¿Muchas armas? ¿Dónde? Sí, habían muchas armas. ¿Me puedes traer videos de ellas a la semana que entra? El Trump primero dijo, le preguntó, porque tenían un metal detector. Okay. Cuando yo fui a Washington, no te dejan ni arrimarte sin que te estén monitoreando. Pero tenían metal detectors y Trump dijo, no los chequen, no los chequen. ¿Cuándo oíste tú eso? ¿A quién se los oíste? Eso es sabido porque yo he visto... Es sabido, pero no tienes pruebas, ¿o sí? Pero Mario, tenían... Yo sé que tenían armas. Había personas armadas. Ok. ¿Sí sabes quiénes son los Proud Boys? ¿Cómo no? Claro que sí. Ok, ellos tenían armas. Ellos tenían armas. ¿Y ahí andaban ellos? Ahí estaban ellos. Ok. ¿No? El único que no estaba... Pero yo quiero ver armas, que me enseñes. Así como te enseño ahorita videos, yo, como lo que pasó en Venezuela, la diferencia de llamarle una insurrection es when people actually jumps on it and kills people. Okay, that's an insurrection. Cuando unos personas golpean a un policía con una bandera, ¿no consideras el objeto que usaron una arma? No, pero cuando ese mismo policía o otro policía los invita a que pasen también, ¿es insurrection? No, Mario. Cuando hay muchos, o sea, no fueron los únicos que fueron heridos. Hubo docenas de policías que estaban heridos. Ok. Porque algunos de ellos quedaron bien traumados y otros quedaron heridos y ya nunca supimos de ellos, pero estaban heridos. Había muchos policías heridos. Okay. Ahora, el hecho de que hubieran unos policías que dejaron que entraran era porque ellos estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. They scheduled themselves to let the people eran, in. Yeah. Ellos eran derechistas, eran personas que eran Trump supporters. Dijeron, oh, no, entonces, ¿qué? ¿No eran policías del mismo departamento de Washington? Sí.
Sí, pero hay personas que favorecen al criminal. Ah, ok. ¿Y en este caso, quién es el criminal? El criminal es la persona que los instigó, la persona que inició todo esto. Desde por semanas en adelante, estaban poniendo en Facebook, vengan a Washington. Y después yo vi hasta personas que yo conozco, que son Reagan, estaban diciendo, January 6, antes de que pasara. Había algo que ya estaban planeando. Okay. Y al mismo tiempo que hicieron eso, de llegar a la capital, tal vez no pensaban así meterse, pero al fin de cuentas se metieron. Ok, Pablo, está bien. Deja ahora pasarle la línea a Jocelyn, please. Te gustaría comentar algo de esto, porque la semana pasada Pablo pues dijo que buscara más información y yo pues como soy obediente, yo fui y busqué la información y la traje. Pablo no me dijo nada por qué razón el January 6 investigadores que andaban buscando la verdad, pero nunca tocaron el nombre de la persona que asesinaron ahí. Para mí, esa persona no andaba buscando la verdad. Ellos solamente andaban buscando lo que les conviene a ellos, lo que ellos programaron para que ocurriera el gran evento. ¿Me entiendes? Jocelyn, that's your turn. Es Evelyn. Mira, Evelyn, okay, I'm sorry. Sí, él estaba mencionando algo de que, mira, a lo que yo tengo entendimiento, un peacemaker, sea a quien tú le vayas y a favor de quien estés, tienes un derecho, tienes una obligación. Un policía y todos los que estaban allí de guardias, de policías, hasta los securities tienen una obligación y es de mantener la paz. Y haciendo lo que estaban instigando y haciendo todo lo que estaban haciendo, ellos también estaban quebrando una ley, claro. Una ley muy... Claro, estaban claro. Haciendo algo contra la ley. Entonces, no podemos decir, ay, pobrecitos, no, fueron lastimados y fueron heridos. No, porque ellos precisamente están allí para prevenir todo esto. Tienen una obligación por la badge que portan y por el título que cargan de mantener la paz y no instigar. Entonces, por lo tanto, pues no podemos decir, ay, pobrecitos, porque en realidad no son pobrecitos. También estaban siendo parte de conmocionar a la gente y aceptar las consecuencias que venían acerca de sus actos, porque ellos estaban instigando. Yeah, okay. A favor de quien estuvieran instigando, a favor de quien estuvieran, ellos estaban prestándose para todas esas acciones que se llevaron a cabo en esa fecha. Okay, Rosario, ¿te gustaría comentar algo en este tema? Ay, perdón. Claro, yo opino igual que a la señorita Judith. Evelyn Judith. Evelyn. Yeah. Okay. Evelyn Pérez. Ah. Que sí, que no estuvo correcto lo que hicieron ellos, que reventaron su código que ellos tienen, uh-huh. En proteger a la comunidad y dar el ejemplo a la comunidad que tiene que ser, que es para que por algo les pagan. Okay, y viendo exactamente lo que pasó y todo lo que ocurrió y que los policías hicieron todo eso y cómo los guiaban por los caminos para que entraran y les abrieron las puertas y cam, los invitaban en vez de pues ver cerrado todo exactamente y ver aceptado los 10,000 guardias nacionales, no hubiera ocurrido esto. Ok, no. That's an easy one to understand that. Mr. Briscoe, we're talking about the famous insurrection. My deal was that there's no such thing as insurrection because the insurrection that happens, I didn't show Pablo, but I let him hear exactly that it's whatever happens, like in Latin America, when they're trying to throw government out of it. That's an insurrection where there's guns, there's people killed, and there's a lot of blood. What Pablo was saying is first he was saying for the last 3 months that Trump called everybody in, set it all up, verbally had his people all charged up to go have a riot, I mean an insurrection. No, who knows what, anyway. And now Pablo is saying, well, he called up 10,000 National Guards and offered them to the Speaker of the House, who is responsible for the security of that building, and she failed. Offered up this national, but it was, he just did that so he couldn't be called insurrectionist. No, that's totally bogus. Trump was over at one place. It was a riot. It wasn't a insurrection. And only one person was killed that day, in spite of Democrats repeatedly in Congress Democrats saying 12 people died, 10 people died, 5 people died that day and were killed by people being hit in the head with a fire extinguisher. A complete lie. Nobody died that day except for Ashley that was shot by a Capitol policeman.
Okay. But I am interested, though. You mentioned Venezuela. Is there somebody here that's Venezuelan? No. Rosario, are you from Venezuela? No, estoy en México. México. Okay. No, nobody's from Venezuela. I brought that up because I have the video for, and I wanted to show how scary is somebody's trying to throw out a stable government. It's very difficult, and which is called an insurrection when you have a lot of people with guns and they're killing people and there's blood all over to take over a country. The Venezuelan question is the gangs that manage the city block by block to beat up on people and make them go vote the right way. And there's a name for them. I forget what they are. I wanted to ask about that. Then the other thing I wanted to ask about was the Venezuelans coming to the U.S. Cubanos. We have a lot of Cubanos here. Yeah. 20% of the island left when Castro came in power. And the people that left were doctors and lawyers and professors and people that had high training and high skills and background. Are the Venezuelans coming to the U.S.? Are they those high-skilled people like the Cubans were? There are quite a few people of Venezuela. The dangers are right here. So anyways, so I'm going to go back to Pablo just to wrap it up. You have an idea why the January 6th investigation, why those people that they did all this investigation, the famous show January 6th, they didn't touch or mention Ashley Babbitt, which was the only lady that got killed in there by a police? Why? If they were in search for the truth, why they didn't investigate that? Did you know that they're going to get sued for over $100 billion because of that? And what bothers me is that you and me are going to pay for that. Mario, no necesitas que muera así una persona para que sea una insurrection. Lo que intentaron es tomar control del gobierno cuando no eran los que les merecía tener control del gobierno. Esa es una insurrection. No cambias la definición de insurrection nomás para ayudar a este... No, pero la pregunta es por qué no investigaron a esa persona que fue asesinada, que no era amenaza para nada. No pero traía armas. No es lo que pasó. Atrás de ella había como 1,000 personas atrás de ella. Llegaron a la última puerta donde iban a estar todos los congresistas. Pero todas esas 1,000 personas eran invitadas por ellos, los dejaron entrar. ¿Quién los dejó de entrar? Oh, los policías afuera, les dio la bienvenida. Si los policías los dejaron entrar y ellos entraban y mataran a los congresistas, ¿tú piensas que, o sea, eso está bien? Pero ¿cómo los iban a matar? ¿Con qué armas? ¿No llevaban armas, Pablo? Eso ya irnos al extremo. Hay una persona que lo aplastaron, uno de los policías lo aplastaron con el... Yo le llamo esto insurrection sin armas. Ellos no llevaban, no iban... No necesitas armas, no necesitas una arma para que sea insurrection. Porque insurrection, había dos formas de la insurrection que trataron de hacer. Una es de que estaban en la Capitol y el otro era con los fake electors. Estaban tratando de mandar documentos falsos diciendo de que esta persona es el elector, cuando ya había otro que era el oficial, el elector. El que estaba legítimamente elector porque... el demócrata ganó y ellos estaban haciendo documentos falsos y mandándolos por el correo y el Giuliani estaba yendo de lugares a lugares para tratar de coordinar todo eso. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema. That's why they have the Congress to look. The Democrats sent a slate of fake electors in 1960 to the Congress. That's the purpose of Congress, to decide the credentials of the electors presenting themselves and then go forward. And you know, Pablo, that 5 states violated the Constitution when they conducted their elections: Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, and Arizona, by having the governors and the courts set the conditions and terms of the election process for senators, presidents, and congressmen, instead of the legislatures in the state, which the Constitution calls for. So there's a valid discussion to be had in the Congress about the slates of electors, if they wanted to have it, but it turns out the rioters sort of messed that up. Ahora resulta de que les gusta tanto la Constitución, pero lo que estaban haciendo es ya estaban contando los votos. Ya habían pasado las elecciones, estaban contando los votos, y lo que las personas estaban allí en Washington era para parar de que estaban contando los votos. Eso no está en la Constitución.
de que los policías los dejaron entrar es otra cosa. Okay. Pero nadie tenía derecho de estar allí porque ya estaban contando los votos. Ese era un procedimiento en la Constitución. So, cualquier persona que estaba ahí tratando de parar eso no está en favor de la Constitución. Ok, Pablo, es tu opinión. Está perfecto. And you assume that Briscoe has a different opinion, Rosario has a different opinion, and Evelyn has a different opinion, so does I. So all I wanted to know is the truth. If you're going to do an investigation, you got to do it fully, completely. Find out why the lady got killed, and if police shot the lady, they posed no threat. Well, let's find out why did he need it for, you know what Mario. I mean? So that's no, it. That's the end of that one. We finished that one, Pablo. Let's go to another one. Okay. Let's go to Latin America, see what's going on right now. Let's go to Mexico. I want to go to Mexico to see if this guy over here, he's a cool guy. A lot of people don't like him, but I don't have anything against the guy. Okay, Pablo, I'm going to go back to you because you say one time that López Manuel Obrador, it's the same thing. We all know it's the same thing. But one of the reasons that they don't like this guy in Mexico is for the same reason that they don't like Donald Trump in here, because he says the truth. He just said right there, they were ripping Mexico. Lo estaban robando todos los políticos por años y años. You agree with that, Pablo? Uh-huh. Mexico ha tenido mucha corrupción. Mm-hmm. Okay, so I'm going to go to Judith. What do you think about Manuel López Obrador? Manuel López Obrador, sí es una persona que dice mucha verdad. Es una persona que ha descubierto mucha mentira y mucha corrupción. Correcto. Es una persona, pero igual también, en cierta forma, también tiene que estar asociado con algunas de estas identidades. Porque la verdad, pues, para que una persona pueda sacar a luz ciertas cosas, tiene que estar, así es la corrupción, en cierta forma tienes que estar ligado con alguien más para poder estar descubriendo esto. Y a veces es el partido que no va conmigo es al que estoy sacando la luz, pero el partido en el que yo estoy lo estoy encubriendo. Entonces, lastimosamente, creo que también tiene cierta forma doble cara. La semana pasada hablábamos de lo mismo, que aquí el PARI que está en el poder hace todo lo contrario. O sea, yo les he presentado a ustedes letras, fotos, videos donde ellos reclaman ser los meros meros que le dieron el voto a los negros, que los apoyaron en el de esta, y en realidad hicieron todo lo contrario, votaron en contra de esas leyes. So, tiene razón ahí en lo que está diciendo, es cierto. Ellos también tienen muchas cosas escondidas y les gusta sacar diferentes cosas. Muy bien ahí. Rosario. Rosario, what do you think? Sí. Bueno, yo creo que el señor está haciendo trabajo como cualquier presidente y él tiene sus un objetivo, el por qué está reduciendo información que anteriormente nunca se reveló, y alguien tiene que tener, como dijo la señorita Judith, tiene que de por un medio tiene que venir esa información. Uh-huh. Y él está conectado con esa información, puede ser corrupción o puede ser no corrupción. Pero yo sé que él ha apoyado a muchas cosas, como buenas como malas, pero es como todo presidencia. Si hay un número que le puedas dar, le das el 8, el 10, el 7, comparado a otras administraciones mexicanas. Yo creo que es el único presidente que ha declarado y ha enfrentado, como decimos nosotros, ha agarrado al toro por los cuernos. Okay. Perfecto. Información
y ha enfrentado esa información correctamente a su conocimiento que él tiene. Perfecto, Rosario. John Briscoe, we're talking about López Obrador. What kind of job he's doing in Mexico? Go ahead. Rosario, can you vote in the Mexican elections? Can I vote? Yes. Are you able to vote in the Mexican elections? Yes. Okay. I have the two citizenships. So do you vote in the Mexican elections? Yes. How interesting. Actually, I have to go vote next week. I didn't ask you who you voted for. I just asked if you can. It's called a secret ballot for a reason. Muy bien, te felicito. Yeah, when you have the two citizenships, you can vote here for Mexico and for the United States. There's millions of Mexican voters in the U.S. They come, candidates come and campaign up here. I saw them in downtown Los Angeles. Yes, and we support them too. So you follow the political situation in Mexico very closely? Not really, but I have the privilege of meeting the government, a few people from that area. So I was I was in a meeting, private meeting, with someone important from Mexico. Do you get mail and literature from candidates talking to you about Mexican elections and how they'd like you to vote? Yes, in LA, I have a connection, and he wanted me to support the one of the ladies that is running for presidential. Okay. In Mexico. And she came at him over for all right. Event that was having. But yeah. Very good, very good, very good. One of the reasons, una de las razones que yo toqué el tema de México es porque quiero tocar la situación de personalidad. Vamos a decir, en ejemplo, un líder de un país y otro líder de otro país. Que a veces solamente una entrevista, como dijo Pablo el otro día de chiste, que cuando Donald Trump fue a ver al presidente de Corea, dice que fue un follow up nomás, pero nadie lo había hecho. Y consecuentemente, ese presidente nunca tiró un bombón otra vez, como lo hacía anteriormente con otras administraciones. Digo yo que a veces una simple entrevista hace algo. Bueno, a veces, no siempre. Vamos a tocar otra vez otro segmento de otra persona ahorita. Y para ver qué opinan ustedes. Vamos a ver esto. Vamos a ver este señor aquí. Well, for the record, I'm only allowed to vote here in the U.S., and I do vote, and I work hard. I'm the candidate for the 42nd Congressional District. Pablo could vote for me if he wanted to. I didn't ask him if he would, but he could. He lives in my district. To know me is to love me, Pablo. I need every vote I can get. Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war? What's this? I want everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. Have that done. I'll have that done in 24 hours. Do you respect Putin? I do respect him. Do you? Why? Well, I respect a lot of people, but that doesn't mean I'm going to get along with him. He's a leader of his country. Look, Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why, you think our country's so innocent? You think our country's so innocent? I don't know of any government leaders that are killers. Well, take a look at what we've done, too. We made a lot of mistakes. I've been against the war in Iraq from the beginning. Yeah, mistakes are different then. A lot of mistakes, okay, but a lot of people were killed. So a lot of killers around, believe me. Okay. Pablo, razón por qué tocar este tema. Tú hablas mucho de Iraq. Primero, nomás quería decir que Trump nunca estaba en favor, estaba en favor de Irak. Ahora cambia su historia porque él es bien mentiroso. Okay. Él estaba en favor de Irak, pero cuando ya no le convenía, porque todo el partido republicano estaba en favor de Irak. Okay. All right, no. Bueno, espera, vamos a ver. Yo, la razón la segunda que cosa es, yo toqué este tema, Pablo, porque es muy importante. Toco porque miro la diferencia de cada líder, ¿ok? Tanto el mexicano como el americano. A este viejo le preguntan, este viejo también está viejo, que el viejo que está ahorita en la Casa Blanca, y le preguntan que por qué razón él apoya o por qué es que le gusta tanto Putin, y da una respuesta correcta. Me cae bien. No lo voy a odiar. Es un líder de un país, hay que respetarlo.
Y luego el O'Reilly le pregunta, que por, espérame Pablo, el O'Reilly le pregunta, ¿por qué te gusta Putin? Él es un asesino. Puede ser asesino lo que no asesino, pero atrás de él, cuando habla el trompudo, le ponen a tres presidentes, que es Clinton, Obama y este último que salió, ¿me entiendes? Y dice, por ejemplo, todos estos han matado a mucha gente, that's what he's talking about. Ajá, pero a lo que yo, a lo que tú estabas hablando hace dos o tres semanas, que United States está involucrado y ha sido involucrado en muchas matazones, mucha gente, y it's okay for them to kill people. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Sí, pero no, pero es son cosas totalmente diferentes. ¿Cómo? Lo que él estaba diciendo cuando dijo que aquí también matamos a gente era para darle excusa a Putin. Es, ¿te fijas cómo? ¿Excusa? Siempre, ¿cómo? Siempre, sí. ¿Te fijas cómo siempre habla bien de Putin? Nunca ha dicho nada malo de Putin. Pues Putin no. Acabó de acabar su, de, acabó de matar su, su rival. ¿Te imaginas que si Biden hubiera matado a Trump o si Trump hubiera matado a Biden? Eso nunca ha pasado en este país. No, pues no se puede. Pero en Rusia no, no pasa. Se, y los derechistas, no todos, pero Trump y el este, ¿cómo se llama? El Tucker Carlson. Tucker Carlson fue para Rusia. Y estaba hablando cómo de bien están las tiendas en Rusia. Dijo, mira, puedes meter una cora y te tienes tu shopping cart como la Aldi. Como, como actuando como, como, si, como, como si fuera la, la gran cosa. Y dijo, y mira las estaciones de tren. Qué fabulosas, que estaban hechas durante el comunismo. Pero mira cómo de maravillosas son estas estaciones de tren. Esas son para darles excusas a estas personas que son malas, que, okay, que matan y que invaden otros países. Ok, so tu, tu opinión, Pablo. Evelyn, ¿quieres compartir algo de esto? Estoy escuchando y la verdad yo creo que todos los líderes en cierta forma, directa o indirecta, tienen sangre en sus manos. Okay. Unos se van a estar diciendo, lo hicimos por defender nuestro estado. Otros van a decir, lo hicimos por pero van a buscar cada quien en su intelecto, su manera de interpretar y su manera de entender. Más que claro, lo hicieron justificadamente. Más exacto, claro. Pero más, todos creo que tienen alguna clase de sangre inocente en sus manos, todos lo tienen, porque para por ejemplo, para quitar el crimen, a veces vas sobre una, como Trump lo hizo, decía que todos los hispanos mexicanos somos esto y somos el otro, y él quería hacer weed out nada más esto, y a causa de eso se llevó también gente inocente. También gente inocente que nunca había roto ni un plato, que vino a este lugar a hacer lo que tenía que hacer, y estaban incluso algunos de ellos en proceso de arreglar su estadía legal aquí, también los fue y los largó de regreso a sus países, y a unos ni siquiera a sus propios países, a otros países donde cayera. Entonces yo creo que todos tienen manos, sangre en sus manos, de una de otra manera, en su manera de pensar. Ellos piensan que están defendiendo su estado, y eso es mi manera de pensar en cuanto a cada uno de los gobernadores. Perfecto, más claro no está el agua, ahí está muy bien. Muy buena opinión, Rosario. La pregunta era exactamente, ¿viste algo de diferencia en los dos líderes? Uno que quiere ser presidente, el otro es presidente y ya se va a ir. La manera de expresarse, yo quiero que pare la guerra. Muchos rusos se han muerto, muchos ucranianos se han muerto. La gente que está apoyando la guerra acá por detrás, que no van y pelean, yo creo que es incómodo oír esas palabras. Yo quiero que pare la guerra. No quiero ni ucranianos ni rusos que sigan matando. Yo pararé esa guerra en 24 horas tomando poder. A eso me refiero yo, la diferencia de líderes que quieren tomar el hueso. Hay otro segmento donde él habla, dice, yo no necesito el dinero, yo no necesito el poder. Yo solamente necesito hacer las cosas correctas para este país. ¿Me entiendes? Coge, Rosario. Sí, disculpe. Yo creo que esto viene, es un patrón que ha sido desde los antepasados, desde que estuvieron desde que se creó el mundo. Y yo creo que han estado copiando ese patrón desde que estuvo la guerra, una de las guerras muy populares, como cuando Santana vendió México, que dijo, yo ya tengo que vender a México porque ha habido mucha sangre, han muerto muchas personas. Entonces, para poder parar eso,
él vendió pues México. Entonces es lo que están adaptando los nuevos presidentes y es lo que se están relying en esa información. So, yo creo que nunca va a parar, guerra siempre va a haber y pues el sistema sigue siendo como una rueda de la fortuna, dando vueltas, vueltas y okay. Yo creo que pues no sabemos si creer o no creer que vaya a suceder eso. Perfecto. Mr. Briscoe, you have an opinion on this? I'm pretty sure you understand what we're talking about, right? Not exactly. But not exactly? I think the world expected Russia to steamroller over the Ukraine like the U.S. did in Iraq, going from Kuwait to the capital in a matter of weeks, carpet bombing and fixing everything. Well, Russia didn't do that, hasn't done that for 2 years. It's a shock to me. It's an embarrassment. I did hear some interesting facts, though, from an interview on Tucker Carlson's podcast. The Crimea had an election. The Crimean people wanted to be with Russia. Crimea used to be part of Russia until Khrushchev gave it to the Ukraine. So that was interesting. So all of this talk about Crimea should be part of Ukraine was maybe not so. Maybe the election was crooked. I don't know. Putin used to be in charge of the KGB. The KGB is a murderous, treacherous back pellet stabber. They kill their own people overseas with nuclear pellets. These are not nice people, and Putin was in charge of that. But he's the leader of the country. So we're not going to discuss things with the leader of the country, according to the interview. Pablo, we have to talk to the leaders and Kim Jong-un in North Korea with nuclear weapons. We need to talk to these people, even if we don't like them and they're not good people and they're starving their own country. We have to talk to them, and we don't get anywhere not talking to them. Pablo, you want to wrap it up? En cierta parte, John está correcto, que necesitamos hablar con los enemigos. Pero a cierto punto, si no beneficia a Estados Unidos, hay que tener unos límites. El hecho de ir a hablar con North Korea no nos beneficia nada si no va a cambiar sus modos. Pues no aventó ni un misil, estuvo bueno. No ha cambiado sus modos, no cambió nada. Sigue sus personas iguales, su gente igual. El hecho de que hablamos con Rusia no cambia de que él es el dictador. Él no hay democracia allí. Ahí falta un liderazgo grande de este país que no lo tenemos ahorita. There's no leadership. I told you 2 months ago. La razón de que no Rusia tenemos líder, Pablo, que nos represente, ni no representa power. He's weak. He fails every hour that he walks. So that's the problem we have in end the world affairs. Okay. Let's go to another segment here. Rosario, ¿te sientes tú confortable a hablar del tema que hablamos la semana pasada? Sí. ¿Sí te sientes confortable? Estuvo Evelyn con nosotros, Evelyn Judith aquí, y estuvimos hablando de los niños, y ella pues conoce mucho de esto y está preparada, y me gustaría que nos comentaras exactamente a ti cuándo te pasó y dónde te ocurrió a ti lo de tus detalles que pasaron en tu vida con tus niños. Por favor. Es para mí, ¿verdad? Claro. Eso me pasó en agosto de 2023. Ok. En San Diego, California. San Diego, California. Ok. Sí. ¿Cómo ocurrió todo? ¿Cómo fue aquello? Bueno, pongan atención todos ustedes, por favor, la audiencia. ¿Cómo ocurrió? ¿Llegó la gente que te dijo, vámonos, prepárate? No hay mucho tiempo, tenemos que correr porque nos vienen siguiendo, X. ¿Cómo estuvo eso? Pues básicamente todo empezó por un video. Okay. Que yo pensé que era un blackmail. No le hice caso. De repente me empezaron a seguir. Empezaron a seguir a personas, empezaron a poner detectores, empezaron a mandarme videos, a ponerme muestras a personas tomando fotos a mis hijos, saliendo de la escuela, diciendo que los querían reclutar, porque yo fui la elegida. Uh-huh. para apoyar a la elegida. La elegida, sí. Supuestamente. La elegida. Ajá. La elegida que me dicen allá. La palabra se oye medio raro. Ajá. Sí, yo investigué con personas de Centroamérica y dicen que sí, que ellos eligen a personas. Y si no cumples, ellos van hasta que te quitan a tus hijos o a lo que más
a precios. Entonces un día estábamos en la casa, en la noche llegaron personas encapuchadas con armas. Fueron 8 personas. Estaban atrás de la yarda, corriendo para arriba y para abajo. Entonces las cámaras que yo tengo, que tenía en ese tiempo en esa propiedad, se encendieron y llamaron a la policía. Rápidamente llegó la policía, las personas se fueron en un carro sin placas. Entonces, al otro día me marcaron y me dijeron, ¿sabes qué? Esperemos, muy groseramente, como ellos hablan allá en Centroamérica, me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir por tus hijos, si no cumples con lo cumplido que tienes, que nos pertenece, porque fuiste la elegida. Poco rato vas a encontrar a tus hijos en una bolsa. Entonces yo dije, oh, yo me voy a ir de aquí. Entonces yo me fui, busqué ayuda, gracias a Dios, en una organización que se dedica al tráfico de niños. Ajá. Y de humanos. Nos metieron en su shelter. Y al otro día fue la investigadora, detectives, muchas agencias nos acompañaron. La casa estaba revuelta, nomás mi cuarto estaba revuelto y el cuarto de los niños. Se llevaron documentos míos y de los niños. Y entonces al otro día volvieron a ir, no encontraron nada, se fueron. Entonces fue cuando la organización decidió que en 2 horas teníamos que hacer nomás zapatos, lo que traíamos puesto, unos cuantos documentos y vamos para afuera. Y sí, gracias a Dios nos sacaron en menos de 2 horas, tuve que dejar todo, animales, todo. Y gracias a Dios nos rescataron, pero sí, iban por los niños. Y la segunda vez estuvimos en un shelter y nos encontraron de nuevo. Ah, entonces son tercos, ¿eh? Sí, son muy tercos porque si no pagas lo que ellos quieren, hasta que les pagas, te dejan en paz, o si no, Por lo que yo oigo, tú en ese tiempo tenías dinero, tenías una fuente de dinero, por eso querían dinero, porque te conocían y sabían que tenías tú la feria, sí, atrás. Sí, porque yo trabajaba para inmigración directamente, fue un trabajo bendecido. Trabajé por 10 años en el departamento de tráfico de niños y órganos. Uh-huh. Entonces mi misión era yo tener misiones y capturar al partido contrario de todo el mundo, o sea, japoneses, rusos, turcos, canadienses, en todo el mundo. ¿Y cómo le decías con el idioma? Pues si no hablas turco, ¿si hablas turco o árabe o qué? No, pero siempre yo era una undercover. Ok. Right. Traía un chip yo tenía que pasar, pues, prenderlo cada vez que ellos hablaban, no era mi voz y era como les contestaba. Ok, permíteme ir con Evelyn. Evelyn, ¿en alguna ocasión no has experimentado esto para más o menos que ver lo que Rosario ya sintió y proceso para la recuperación? No he pasado nada de esto, gracias a Dios que no lo he pasado, porque la verdad se oye como algo muy traumatizante, no tan solo para ti, sino para los niños. Me imagino que para los niños aún fue más difícil, porque son cosas que ellos no entienden. Tú, por lo menos, yo creo como adulta entendías por qué estaba pasando, porque puesto a tu trabajo, tú entendías de dónde venía todo esto, pero ellos como niños, o sea, ellos están creciendo en una vida regular, tranquila, la escuela, normal, todo, y de repente todo esto se les presenta de esta manera. Yo creo que para ellos ha de haber sido una situación muy traumatizante. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo han salido ellos adelante después de todo esto? Porque me imagino que también les han de haber ofrecido counseling o algo así, ¿no? Sí, ahorita están en el proceso. A ellos les ha afectado mucho, básicamente me han echado a mí la culpa que por mi trabajo, pero yo no sabía que era por mi trabajo, yo pensé que era porque me pasó, pues. Random. Pues se querían robar los niños para usarlos, es todo. Aquí nosotros en este país somos los consumidores más en el tráfico de niños.
Ustedes, las dos mujeres, la semana pasada que hablamos con Evelyn, ¿ustedes piensan que el sistema político tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo ahorita en el tráfico de niños? Sí, claro que sí. Pues la opinión tuya es que sí, ¿verdad? Y tú, Rosa. Claro que sí. Ajá. El sistema político tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo ahorita, ¿verdad? Correcto. Siempre ha habido. Ese es un negocio muy antiguo. ¿Negocio? ¿Negocio le dices tú? ¿Negocio? ¿Hay mucho dinero de por medio? Sí, exactamente. Por un órgano muy pequeño de un niño de meses de nacido, pagan millones, billones las personas que están en lista de espera para obtener un órgano, un trasplante de órgano. Wow. Todas esas son las personas que están conectadas con el black market. Está grave la cosa, ¿eh? Pero ¿quién sería el pionero de esto? ¿Sería el señor Epstein el que inició todo esto? ¿O quién sería más o menos una persona? ¿Tienen ustedes en mente quién inició esto desde tiempo atrás? Epstein es más como tráfico sexual, ¿no? Porque Epstein, a lo que yo tengo entendido, por lo que yo he hecho research de él, era más como tráfico, como sexual, era más tráfico para sex trafficking, no tanto de órganos, pero yo pienso que al fin de cuentas, el que tiene más dinero es el que más manda. Entonces, si yo tengo mucho dinero y yo tengo un familiar enfermo, obviamente voy a pagar lo que sea para que mi familiar tenga el órgano, aún así sea agarrando gente, niños inocentes para que, y vamos a lo mismo, el que tiene poder, el que tiene dinero, es el que hace lo que quiere y el que hace nuevas leyes. Y cuando quiere. Pasa todo eso. Y cuando quiere y como quiere y con quien quiere. Eso. Porque al fin de cuentas, nosotros simplemente somos producto, ellos como dicen, aquí en Estados Unidos dicen que nosotros los hispanos o los mexicanos, hispanos, porque no saben diferenciar entre una y otra, que tenemos hijos así como si fuera una maquinita nomás. Sí, entonces obviamente si yo tengo bastantes hijos, pues ellos en su mente piensan pues que uno más que le quite o uno que no, si me entiende, le sobran, pero no es así, o sea, son hijos que uno parió, que a uno le duelen y que uno quiere. Pero ellos no lo ven así. En aquellos tiempos, en los años 70, le echaban la culpa a los negros, que porque ellos tenían muchos hijos, porque cada hijo que tenían, el gobierno le estaba dando un buen cheque, ¿me entiendes? En aquel tiempo se usaba decir eso. Ahora dicen otra cosa, ¿me entiendes? Pero nosotros los hispanos, al menos yo en mi caso, ni mi familia ha sido mantenida por el gobierno, y hay bastantes hijos de por medio. Pero en aquel tiempo así decían que era porque les daban casa, housing y todo. Pablo, ¿qué opinión tienes tú? Termina, Evelyn. Sí, la verdad de las cosas es de que si vamos a ver a las estadísticas, somos muy pocos los hispanos que pedimos ayuda, y eso se lo puedo decir, no lo tendría que, como dice Pablo, con pruebas traerlo, pero la verdad somos muy pocos. ¿Por qué? Porque al hispano, la verdad, somos de mucho orgullo y nos gusta mejor trabajar. Trabajamos mejor porque sabemos que es nuestra responsabilidad. Ahora, hay otras razas que sí van y aunque tengan un trabajo, mienten y hacen lo que sea, pero van y agarran estas asistencias. Entonces, tristemente, nos catalogan mal, pero la verdad es de que... Nosotros hasta tres, cuatro trabajos. Yo me viví mi vida trabajando tres, cuatro trabajos diario, diferentes lugares, part-time, para hacer dinero. Pablo, ¿qué es tu opinión? Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es de que hay mucha mala información. Por ejemplo, la mayor parte de las personas que están en welfare son güeros. ¿Güeros? ¿Ya no hay blancos en eso? ¿Morenos? Sí, pero los morenos son un poco de la población. O sea, nomás son 12% de la población. Y tal vez estadísticamente ellos lo agarran más, pero en totalidad... Si juntas todas las personas y divides por quién está agarrando más welfare, son los güeros. Okay. Hay estados que son bien pobres, Louisiana, Kentucky, Detroit. Todos esos estados tienen muchos güeros pobres. Okay. Pobres, sin dientes, ¿okay? Pero cuando tú ves las noticias desde el Reagan empezó eso de demonizar los pobres. Okay, diciendo, Pablo, permíteme. Mira, son huevones. Pablo, espera. Eso es racismo. Hold that up, Pablo. A ver, John Briscoe has a question. Come on. Rosario, Evelyn,
What is the age of consent in Mexico? Is it 14 or 16? The consent of what? Consent. You can leave your home, get married, get a job, do whatever you want. In Austria, it's age 14. In Mexico, when you're 14 years old, are you considered an adult? You can go make your own decisions. What is the age? No, it's also at 18. It's 18. Now, voting is 18, but age of consent is get your own job, go leave your home if you want. You're saying the age of consent is 18 in Mexico? It's 18. Let me ask you something, Briscoe. It's 18, but the difference is that in Mexico, we are forced as young kids to start working early, to kind of pretty much live a life of adults because we're forced to. Not because we decide to. Here in the United States, it's you decide to be an adult at 18. But in Mexico, you are forced to work at 14, 13. But that's not the legal, because even then, there's laws against, what is it called? Child labor. Child labor. So there is laws against children, the labor with children. But at the same time, we're forced to go out and work early. Okay. Let me go. I wanted to ask Briscoe, what's the reason you brought this question about the age of consent? La edad de que entra una persona a ser adulto y entra en el poder de él en decidir de cuándo y a qué hora hacer las cosas. What was the reason for? In the United States, any sexual contact between anybody over the age of 18, even by one day, and anybody under the age of 18 is statutory rape. It's against the law and it's prosecuted if anybody tells about it. And the age 18 is a very big deal. It's also the age to vote. It's the age you can leave mommy and daddy, and if you don't like it there, they can do nothing about it. In other countries, the age of consent or the age to start is, in Austria, it's 14. Everybody doesn't leave their home at age 14, but if a lot of young people go out and get a job, and they can do that legally and live in their own home in their own place. Other countries, a lot in the South America, I believe, and Central America, 16 is the legal age. When you're 16, you can leave. You don't have to. You're not the subject and responsibility of your parents. But you're saying it's age 18 in Mexico. Until you're age 18, you cannot go out and do those things by yourself without your parents letting you and telling you it's okay. And parents have to take care of you until age 18. They're fully responsible. It's actually let me correct myself. And it's actually 17 years old. So it's 17 years old. Okay. Well, that's important. And they are not legally enough consent to participate in sexual activity. Individuals age 16 or younger are not legally in consent of participating in so any. So 16 is sexual content or contact, and 17 is. So 16, they're not. So pretty much 17. Well, for both. Okay, I don't know the laws there. That's important also because 60% of the DACA claimants coming into the United States were age 16, 17, and 18. And if in the country they come from, they're adults. They're not here in the U.S., but they're adults when they came in. And anyway, it was the children thing. It doesn't make it right. If you're in the U.S., you don't have a right to abuse and sexually molest children under the age of 18. But it's complicado. I have to get in here a little bit. The DACA people, I understand that they're supposed to be here at the age of 2-3 years. Well, that's the pictures they show, but the facts are not that way. Not 16 or 17. Isn't that right, Pablo? Yes, estás correcto. Okay. So la ley era bien específica. Tendrían que tener tiempo aquí. Tenían que de niños, estudiantes. De niños, right? Ajá. Tenían que ser estudiantes, porque yo implementé la lógica para el Distrito de Los Ángeles porque tenían que comprobar que estaban en la escuela. So el distrito les provea a esos aplicantes de DACA para que provean pruebas, porque no te van a dar nada sin pruebas. Necesitabas aplicar, necesitabas enseñar documentación que estabas aquí viviendo y que tenías tiempo viviendo aquí, no nomás era de que cruzas la frontera y bla, bla, bla. Yo quería aclarar eso porque es muy importante que la mayoría de los niños... La mayoría de los niños o de DACA... They came across the board, they already almost adults. Yes, 14, 16, 17. Yeah, 50% plus came across as almost adults. The pictures we see of DACA claimants is little children age, you know, niños 4, 5, and 6 and clinging to mommy. But the fact is that they're 16, 14, 15, 16, 17, 18 when they came across. That's good, Pablo, that you cleared that out.
Evelyn, I'm going to go to you right now. This is something that is really... Well, before you go, Mario, that's important because at age 15 and 16, besides any gang affiliation, at age 15 and 16, crossing the border into the U.S., either as a getaway or as an asylum claim, is not a little child. You're doing it by yourself. You're legally an adult in the country you came from, and it's not the picture that we see on DACA. That's the reason I ask. And it goes to sexual abuse as well. So you're an adult in the country you came from. You're 17 and a half. No, you can't be forced to have anyway. It's awful. Okay. I agree with you, John. Okay, Evelyn, you know, recientemente el presidente de Estados Unidos se fue después de que hizo su State of the Union. Y ahí entonces empezó a gritar, a grite, grite. Parece que estaba enojado. Una hora y media de una persona de 80 y pico de años enojado, gritando como que pues mucha gente no estaba muy contenta con lo que hizo y lo que dijo. Y luego se fue al Canal 2 y dio una entrevista y se arrepintió de haber usado la palabra inmigrante. La pregunta para ti es muy importante. Cuando tu papá o tu mamá te trajeron a este país, ¿qué nombre usaban para identificar a un inmigrante que cruzaba la frontera? Mojado, decía, mojado. En el tiempo cuando yo llegué aquí, que tenía 7 años, nos decían mojados. Ok. Nos decían mojados. Esa era la palabra. Inmigrante también, ¿no? Pues fíjate que, pues quizás es donde nosotros estábamos, se usaba más ese vocabulario ofensivo de mojado. Ajá. Indio, mojados. Casi creo, ya venía siendo la palabra inmigrante una palabra más decente, para serte sincera. Ok, bueno, aquí lo más importante es de que, ¿por qué hay que cambiarle títulos a la gente? ¿Para que se oiga bonito? ¿Por qué no decir la verdad lo que es? Porque estamos violando una ley al cruzar la frontera. Yo la violé, nuestros padres la violaron. Es normal esto, andamos buscando, es normal cruzar una frontera y buscar una vida mejor, lo hacemos por nuestros hijos. Pero ¿por qué inventar palabras, un vocabulario nuevo que no se necesita? Ahora sí me entienden por qué los políticos hacen esto, para confundir a la gente y desviar a la gente. Es que en realidad todo, bueno, no sé, yo vengo de una manera de pensar que hasta que no le pones nombre a algo, no te adueñas de él. Por ejemplo, un perrito, si no le pones nombre, no es tuyo. Hasta que le pones nombre, es tuyo. Entonces, hasta que no empezamos psicológicamente a nombrar las cosas, no lo hacemos nuestro, no lo hacemos dueño. Entonces, yo pienso que hasta en cierta forma, cuando le pusimos la palabra inmigrantes a los inmigrantes, hicimos ese nuestro problema. Antes era, pues, venían y no hay problema, o ya estaban aquí cuando se vendió México, la parte de México, como lo mencionaba Monse, ¿me entiende? Pero ya que le pusimos nombre, ya es bien hacer nuestro problema, ya lo estamos nombrando y está haciendo nuestro problema. Y digo nuestro porque estoy ya de este lado, no porque me considere que soy muy legal y muy buena, porque no lo soy, soy más prieta que el frijol. Pero me refiero a que sí es cierto, si tengo la capacidad y la habilidad de votar, yo creo que es mi derecho y mi responsabilidad votar para que también yo tenga una voz para aquellos que no tienen voz. Eso es muy importante que dijiste el último. De la semana pasada hablábamos de eso, que es muy importante. La persona que está allá y puede votar, el ciudadano, ejerza su derecho. Cuando vas a la iglesia también te dicen, ejerce tu derecho, es importante. No te dicen por quién, obviamente, pero yo sí digo, busquen su mejor gallito de pelea que los represente, que vaya al Congreso y represente sus intereses. Rosario, ¿tú miras esto normal, por ejemplo, de un presidente de una nación que diga una cosa y luego vaya y diga lo contrario? No, me arrepiento de decir esta palabra, que pida disculpas. Pero antes de eso, la Casa Blanca se disculpó también por la misma palabra. No hay necesidad de eso, sabemos quiénes somos. ¿Por qué confundir a la gente? Exacto, yo creo que ocupamos un presente no inestable, porque inestabilidad viene... problemas. Está en el nivel de tus emociones. Y esas emociones nos confunden a los que estamos afuera y estamos estables. So, mentalmente ocupamos un presente que esté estable, no inestable, y que no haga label a ningún personaje o que crea que puede
tampoco tiene derecho a decirle igual a cualquier persona, porque todos somos libres y no tenemos que tener ningún label para ser reconocidos o ser conocidos por cualquier persona o apuntados. So, yo creo que ocupamos estabilidad, okay. No inestabilidad. Una estabilidad política. Y pues que sea firme, claro. Y que sea consciente de lo que dice para que no a las dos horas esté arrepintiendo o insultear a la comunidad hispana, insultear a la comunidad, pues ya lo dicho, está dicho, ya estuvo, ni modo. Claro. Ya está hecho, los hechos. Ya. Yeah. Pablo, what's your reaction on this? ¿Qué es tu reacción acerca de este tema? Yo pienso que el uso de la palabra ilegal no está bien. Okay. Porque nadie puede ser ilegal. Una persona puede ser indocumentada, pero no ilegal. Entonces, en ese caso, cada persona que hace un crimen es un ilegal. El Trump es un ilegal cuando violó a esa mujer. Entonces, ¿cómo puede ser alguien ilegal? Ese no es, esa palabra nunca se debía haber usado. Y antes se usaba, si antes estaban las leyes, creo que la pusieron en las leyes a cierto tiempo, pero ahora las leyes están cambiadas y dicen indocumentado, porque han habido muchos pasajes de leyes desde los casi 100 años, la primera ley de la inmigración, donde tenían límites de cada país y todo eso, y en esos tiempos usaban diferentes términos, y los términos cambian sobre el tiempo. Yo okay. No creo que sea Biden mucho, sea mucho se problema disculpó eso. Cuando dijo ilegal, porque él estaba estaba hablando ad lib y por eso se disculpó, porque yo no creo que es una palabra que se debe usar. Ya me cambiaron de palabra, porque a mí me dijeron inmigrante. Ilegal sí es una palabra, un término muy equivocado, muy erróneo. Pero y a mí me dijiste inmigrante, yo les acepté okay. La palabra. Sí, creo que Mario se confundió con la palabra que fue. Sí, sí, era sí, sí. Okay, disculpen. Mr. Briscoe. I had a question for. This, remember, don't get out of the subject. President Biden excused himself for using the word illegal. Yeah, I'm going to talk about okay. that. Okay, go ahead. Now, since you are running for Congress, 42nd District, go ahead. I had a question for Pablo and Evelyn and Rosario, if you want to comment. So when a foreign national presents themselves at the border and says, "I'm here on an asylum claim," they take their fingerprints, they get their claimed name, they get their claimed birth date and where they're from, and they give them a cell phone and say, "Come back in 7 years and we'll adjudicate your case." Pablo, is that person undocumented? No. 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 Really? So we wouldn't call them an undocumented. Están siguiendo un proceso legal. So esa persona they're following que a process. Asilo, que está, so que, they're not está undocumented. Are they legal? Ayuda, está documentada, lo meten en los libros. Y ahora, aunque está esperando asilo, tal vez en 6 meses o en 6 años le digan que se tiene que ir, esa persona durante el tiempo que está aquí, con permiso, es documentada. Documentada, okay. Well, does that answer your question? Well, no, they're not undocumented. They're fully documented as much as we can get from a stranger standing there with no papers. So, are they legal? They're here, they're documented. Are they legal or not legal? As far as Pablo, I say yes. My opinion, because they documented already. No, they're illegal. They violate the law coming to the U.S. That's why they have an adjudication. Hey, Pablo, am I wrong? John, you're hey, Pablo, am I wrong? Because since you say that if they document everything on the books, he becomes legal person in this country because it's a register. Yes. No, they're not they're legal. John, would you say yes, you're Evelyn? Asking for asylum, there's a process for asking for asylum. So if you've been given an asylum process. But there's no process until 7 years or 5 years or 6 years, according to RFK Jr. You are documented. That's why you get a phone. That's why you're not illegal anymore. You're documented, and not everybody but you're not, qualifies. If you come from Mexico, you don't qualify for asylum. They don't give you a green card. How are you legal? Anyway, so you're saying you are legal. The federal law says you're not, just for the record, and they use the word illegal. But it's an interesting problem. The getaways, for sure, are illegal and aliens. That's a good question. Evelyn, los que corren, los que cruzan la frontera, porque todos los días cruzan, ¿ok? Todos los días, desafortunadamente, la gente está jodida, yo entiendo. Los que sí cruzan la frontera y llegan acá, ¿cómo se llaman ellos? Indocumentados. Ok. Pablo, ¿cómo se llaman ellos?
Indocumentados. Okay. Una persona que no está pidiendo asilo es un indocumentado. Y cruza la frontera, indocumentado. Uh-huh. ¿Y tú, Rosario? Hay dos términos. Hay uno, el que corre, es ilegal, okay, indocumentado, y el otro que es refugiado, que es el que está pidiendo asilo político. Ándele, so, ok. Dos diferentes. El refugiado está pidiendo asilo político. ¿Por qué? Porque en su país está corriendo de un peligro. Correcto. Y quiere entrar a Estados Unidos. Y la palabra correcta es refugiado. 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 Okay. Así es como los hacen label aquí. Okay. ¿Por qué? Porque como pues yo tengo conocimiento en ese departamento por el trabajo que experimenté, nosotros les poníamos refugees. Okay. So okay. She got Rosario got the right answer. There's three definitions. So is Evelyn and Paulo agree that the people that crosses the line and run, they get here, they're undocumented. And illegal. And illegal. And the other ones they call refugees. Who calls them a refugee? The ones that ask for asylum, son refugiados aquí. Ask for refuge. Under U.S. law. Under U.S. law. I'll have to look into that. But okay. It's an interesting question. I think it's kinder to say undocumented migrants. She worked for immigration, so. What? What she said, for immigration. Say it again, Paula. She said that she worked for immigration. So So her answer is correct. She said refugee and undocumented. But that's the right definition. It makes a lot of sense. Pero sí, ya entendí lo que estaba diciendo John, porque sí hay una diferencia también. Está el refugiado que viene a pedir asilo, está el ilegal indocumentado que corre el border y está aquí ilegalmente sin papeles, sin ningún proceso, sin nada, y está aquel que está esperando la respuesta de que se le dé alguna clase de permiso o alguna clase de documento, que se le da un tiempo de estancia aquí, pero no quiere decir que ya tiene la residencia permanente, sino que está aquí esperando a que se determine su estadía aquí. So, creo que eso es lo que estaba tratando de aclarar este job. Brisco, okay. What are the four words? We have illegal alien, we have a refugee. What are the other four words? You said there were four. No, but two more, illegal and undocumented. So undocumented. The ones that run and hide in here. A message for all these people that come across the border right now, how dangerous it is. Would you recommend for them to keep on coming into this country? One of you guys? Well, if I were living in Venezuela and starving and had the remnants of the Hugo Chavez, I would do anything I can, cross the Darien Gap and go up and come into El Norte, because anything's better than living in Venezuela, for example. El Norte sounds like a movie. What about you guys? Would you recommend? Igual, yo pienso que igual, yo también pienso igual, o sea, si estoy siendo perseguida también por los narcotraficantes de allá, porque también eso pasa en México, también hay narcotraficantes que ya te miran y they single you out y quieren que seas parte de ese movimiento. Y también te están correteando de ti y tu familia, y si no me das a tu hijo para que también corra y mueva nuestra mercancía, también te vamos a matar. Entonces ahí también tienen que correrle, no hay de otro. Entiendo, pero Evelyn, Rosario, aquí ya está entrando la actividad igual, ya también hay gente que te llama desde México y de aquí te hacen llamaditas que quieren esto, que deposítame tanto y tanto dinero para acá y tanto dinero para allá. ¿Qué onda? Ya está para acá, ya están tocándote la puerta de tu casa también. Si a Rosario le pasó en San Diego, ¿qué te hace pensar que no están aquí cerca de tu casa? ¿Qué podemos hacer? Exactamente. Pues básicamente lo que podemos hacer es pedir ayuda. Pedir ayuda y hasta que no encontremos la ayuda correcta, es la que vamos a poder solucionar. Pero esto va a seguir, va a crecer y va a crecer. Conforme el tiempo pasa, nos vamos, sigue la nueva generación, y así es. Y así sigue. Porque es un negocio político que, pues, le conviene al país tener así, porque así es como adquieren dinero a veces la política. Fíjate, Pablo, cómo se expresa esta Rosario. Francamente y derechito, es un negocio político, y yo insisto que los políticos de nuestro país y de otros países
tienen mucho, mucho que ver en esto. Ellos lo tienen controlado, la neta. Todos los políticos. Todos, ¿verdad? Todos. Sí, todos. So, y esto es como lo dije la vez pasada, como lo mencioné la vez pasada, o sea, entre más dinero tienen, entre más poder tienen, más quieren, y entre más gente tengan bajo de ellos, de su comando, de su mando, subyugando y teniendo allí abajo, más control tienen ellos. Porque es que también tenemos el problema de las escuelas en México. Entre más ignorante esté nuestro pueblo, más los que están arriba van a estar más humillando, tomando ventaja de los demás. Por eso es que México sigue como México es, porque no le damos prioridad al estudio. Así, por lo menos en Estados Unidos, los niños estudian y no se tienen que pagar en cierta forma por el estudio. Pero en México, para ir a la escuela, un niño de la edad de mis hijos se tiene que pagar, y para que los papás puedan pagar el estudio está bien difícil. Entonces, entre más ignorancia haya en la comunidad o en nuestros hijos o en la gente, más mandan y más gobiernan y más poder tienen los que tienen dinero y los que han llegado a estudiar algo. All right, Pablo, como tú trabajas en el sistema del distrito de escuela, para estas madres de familia, tenemos dos aquí y muchas personas que nos escuchan y bastante gente nos está mandando escritos a través de Facebook, Twitter. Hay un señor que está ahí en Wilmington que se llama Adolfo Fermín. Nos acaba de encontrar, dice, yo te sigo a ti, dice que estabas en Telemundo, dice, qué importante es el tema. Yo quisiera que tú, que trabajas en el sistema, Pablo, consciente de lo que están haciendo ahorita este gobierno, que hace tiempo introducieron esa clase de clases que hay que enseñarle a nuestros hijos de cierta edad cómo hacer el amor. El otro día Jan Brisco trajo unos libros exactamente que los están enseñando. Como padres de familia, ¿qué recomiendas que hagan? Que se involucren en las escuelas, que vayan a las escuelas cuando haya meetings, que vayan y que protesten. Porque ya ves, ahorita si están yendo a la escuela y protestan, les llaman que son terroristas, que son mafiosos, que sé yo, luego les ponen título de nombre porque van a defender a sus hijos. ¿Qué les recomiendas tú a los padres de familia que están allá viéndonos? Primeramente, sí, estén informados y estén involucrados en la educación de los hijos. Perfecto. Eso es muy importante. Y que se enfoquen en que los niños sepan leer, que sepan escribir y hacer matemáticas. Eso es lo más importante. Pero no se dejen embabucar con personas que dicen de que, les están enseñando sexo y todo. Los maestros, la mayor parte, son buenas personas. Lo hacen, es un trabajo muy difícil y requiere muchas horas de dedicación, y es para los niños, lo hacen para los niños, van muchos años a la escuela. Las personas que están tratando de asustar a los papás y decirles que les están enseñando de sexo a los niños, ese es causar más daño, porque si los papás van y confrontan a los maestros que están muy ocupados, que dedican muchas horas para enseñar a los estudiantes, no tienen tiempo para estar, para tener conflictos con papás que están mal informados. Ok, Pablo, está bien, entiendo. Pero sí, sí me vas a dar crédito poquito en el aspecto de que sí hay maestros malitos, ¿verdad? Hay, como siempre dicen, que en un costal, en una manzana... Hay de todo. Ok, en una manzana, en una caja de manzanas hay dos o tres manzanas podridas, ¿verdad? Pero por la mayor parte hay muchos maestros buenos, y unos cuantos malos. Yo creo que antes de acusar a un maestro, que estén seguros de lo que están acusando. No nomás porque Tucker Carlson dijo algo. No. Si a mí me pasó en la vida real con uno de mis hijos, ya te expliqué aquella ocasión, ¿no te acuerdas que te dije en la high school? Ajá, sí, yo me acuerdo. Pero te digo, sí pasa. Hay de 100, hay dos o tres malitos. ¿Correcto? Sí. Ok. Sí, yo he visto maestros que no son buenos, pero la mayor parte tienen no es... Siempre hay una explicación para okay. Algo. Ok, entiendo. Are we getting ready to wrap it up? Well, I get to throw in my your 5 cents? My family, my grandparents were immigrants. They weren't U.S. citizens until the 1950s. My mom was spied on along with her parents by the FBI in the 1940s. Mi tata abuela was from Baja California. She came up in 1905. So I'm part Mexican by origin.
So these are all, and I'm part Native too, I'm part Native American Indian. So these are all parts of our family histories. The world moves around and changes around. I'm not against immigration, legal immigration. We accept more people in this country than any other country on the face of the earth. More legal immigrants on top of all the other people flooding in. And so that, I'm proud of this country. It's a great country. And my family is On my own opinion, Jan Brisco, Pablo knows exactly where I come from, and I know exactly what you're talking about. The country is built on immigration, a lot of immigration from all over the world, from Italia, from all over the world, Yugoslavs, Mexico, Japan, everything. But a lot of people go through a lot in order to become citizens. So it's okay. I'm not against that. I personally, Pablo, you know exactly, at the place that I managed for 36 years, no hubiera sobrevivido yo en esa empresa, haber trabajado 36 años y tener un éxito tan rotundo all over the world en esa marqueta, sin los mexicanos. Porque en esa fecha los centroamericanos y de otros países pues eran muy pequeños los números, ahora ya son bastantes, pero el mexicano ahí con nosotros rifaba. Era el que iba y dejaba todo el cheque cada fin de semana. Y tú me entiendes a qué me refiero, ¿verdad? Uh-huh. So yo no tengo nada en contra, nada de eso, solamente tengo en contra lo que está ocurriendo y en este mundo tan volátil que estamos viviendo y con tanto crimen y crimen organizado, eso a mí me molesta bastante porque no le miro futuro al país. Insisto, no es el país que yo conocí hace 30 años, 25 años, ni siquiera 15 años atrás, no es el mismo, lo han cambiado, le han vuelto y se lo están metiendo a la gente y quieren, como dijo Evelyn, quieren controlar a la gente. A ellos quieren decirle a qué horas levantarte, a qué horas te vayas a trabajar y dónde vayas a trabajar. Eso no se hace. Tú no tienes que ser libre. La voluntad viene de Dios. El poder viene de Dios, no del gobierno. Y quiero aportar allí en que tanto están tratando de dominar las mentes que igual en lo que es la escuela. ¿Qué es lo que están haciendo últimamente con la escuela? Están enseñando a nuestros hijos a tomarse un examen, no a pensar como antes, en el tiempo de antes. El tiempo de antes tú pensabas un problema de matemáticas. Ahora veo yo, porque tengo hijos todavía de escuela, ahora veo los exámenes y es más memorizado, es más automático, no es algo que estás pensando. Entonces, qué triste, porque ahora ya van a las escuelas y no sé, Pablo, usted que se dedica a lo de la educación, no me va a dejar mentir, pero la verdad es que cada currículum que se enseña en cada salón y cada vez que esas maestras se sientan a hablar, están más enfocadas en cómo enseñarles a pasar un state exam que a pensar intelectualmente como pensábamos en el tiempo de antes cuando yo iba a la escuela. Estoy hablando de la lectura, estoy hablando de las matemáticas, estoy hablando de en realidad de todo lo que tiene que ver con lo que están enseñando ahora a lo que estaban enseñando antes. Entonces, la verdad, sí, como dijo Pablo, hay que estar más como padres de familia, más informados, más involucrados, pero también viene a ser otro círculo, viene a ser un domino effect, porque ahora con esta economía que estamos viviendo, me tienen encerrada trabajando 2-3 trabajos como madre soltera o madre de familia o como sea padre, trabajando 2-3 trabajos para mantener al hogar, que nos quita el tiempo de ir a las escuelas, a todas estas sesiones de juntas y todas estas informaciones donde debería de ya estar yo. Entonces es un domino effect y esto tiene que ver con qué, con lo que dijimos, con la política, con el gobierno. Exactamente. De una u otra manera, toda esta economía está yendo para arriba, todo está bien caro, todo esto, y los salarios siguen siendo la misma tristeza. ¿Para qué? Para tenernos entretenidos como adultos trabajando, para que así nuestros hijos estén a la intemperie y estén a manos libres de todas estas personas que tienen malas intenciones. Ahora, es verdad, no todos los maestros son malos, pero verdaderamente, ¿cuántos están yendo, van a la escuela, se gradúan de la escuela y se sientan en una aula a dar clases? ¿Cuántos de estos maestros están siendo escaneados psicológicamente, emocionalmente para una estabilidad correcta, para estar en un salón correctamente dando clases, información correcta? No están siendo screening. Ninguno de estos maestros que yo tenga entendido están siendo screening psicológica, emocionalmente, que estén estables emocionalmente para estar en un salón. Los chequean de toda otra clase, background y todo esto, que no hayan tenido algún otro crimen, pero cuando menos nos damos cuenta ya están violando a nuestros niños, a nuestras niñas en una aula, porque nadie vio las señas que tenían desde que estaban chicos, manoseando a quién sabe quién, a quién sabe cuánto. Y
Y eso no quedó en récord, o eso no queda en récord. So, en realidad, todo esto tiene que ver con la política, tiene que ver también con quién estamos poniendo en los salones para enseñar e instruir a nuestros hijos. Correcto. Rosario, en el caso tuyo, todo lo que te ocurrió a ti, para que a otra muchacha como tú, soltera, casada, como quiera que sea, y llega a sentir el efecto de que lo que empiecen a hostigarla, que le empiecen a mandar cartitas, que le empiecen a mandar llamadas, textos, hey, esto y esto, de volada, ¿qué hay que hacer? Luego que sienta presión, porque empiezas a dejar de dormir, empiezas a desatender a tus hijos porque ya tienes la presión arriba de ti. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué recomiendas que hacer? Es importante como madre que tú puedas compartir esto que te pasó a ti para que no le siga pasando a otras mujeres, por favor. Yo creo que lo primero que yo no hice fue que me dejé llevar por el miedo, porque iban a la casa, carros, cada momento, se paraban personas tomando fotos, y ese fue mi temor. Y yo creo que todos tenemos derecho a alzar la voz y a buscar ayuda. Y yo no la busqué porque a mí se me van a tocar, a vigilar. No nomás eran llamadas, no nomás eran que decirme, ya estás aquí con esta ropa, ¿por qué no nos das el dinero, que está el otro? Entonces yo les decía, pues vengan pues aquí, como un día que estaba yo en la corte ayudando a un cliente, me dijeron, ya te vimos, ¿por qué no nos pasas a dejar dinero ahí en el banco que está enfrente? Entonces yo volteé a ver quién es, por quién me está hablando, y yo no veía ninguna señal de quién me estaba hablando, porque nadie traía teléfono, o sea, de dónde me estaban cuidando, sabrá. Pero yo creo que ese fue mi más temor, que me seguían a donde yo iba, y no nomás me seguían a la casa o a los lugares, pero a mi trabajo también. Pero aquí la pregunta del millón es, ¿te seguían a ti por tus hijos? Ellos básicamente querían agarrar a tus hijos, llevárselos y usarlos, ¿o andaban también atrás de ti como persona? Los querían a ellos porque ellos es una guerrilla de Colombia. Una guerrilla de Colombia. Ellos reclutan a niños desde 6 años. Ok. Mis niños están en esa línea de 6 en adelante. So, ellos quieren reclutar más niños para poderles dar educación ahí en la selva. Y más aparte, pero mentales, la guerrilla. Se llama ELN. Oh, ok. Sí, es una organización de mafiositos que se la mantiene por ahí en el... No sé si es un desierto o qué, le dice al Amazonas, pero es Brasil, es Brasil, ¿no? Algo así. Es una selva. Ok. Y tienen permitido salir de la selva, pero ellos de todos modos buscan la manera como incrementar las reglas que les implantó el gobierno de Colombia. Ok. Pablo. Una pregunta yo para Monse. Monse, ¿y a dónde es que tú buscaste esta ayuda? Porque se me hace importante que la gente sepa dónde, si es que están para llegar, porque este programa lo ve mucha gente, si es que estuvieran pasando por este problema o por esta situación, o sientan que algo similar a lo que tú pasaste, ¿dónde ellos podían o ellas podían ir a buscar esta clase de ayuda? ¿Qué ayuda buscaste? ¿Cómo se llama la organización? La organización se llama Bilateral Coalition. Está aquí en California, en Nation City, en la ciudad de Nation City, y yo me conecté por la policía. La policía fue la que me orientó un poco, pero la que me ayudó más a entrar con la mera jefa es mi babysitter, la señora que me cuidaba a los niños, porque ella también pasó por un caso igual, pero a ella le pasó en Tijuana. Okay. So, ellos son mundialmente ayudan a familias, a mamás, a niños. Ellos se enfocan mucho en los niños, proteger a los niños. Es muy importante esa información que Evelyn pregunta. Ojalá que pudiéramos la semana que entra ponerla para las muchachas que tengan este clase de problemas, que puedan buscar la ayuda en el departamento correcto, porque de esa manera no andas pescando. You not go fishing, you go direct, ¿me entiendes? En este caso, aquí Rosario fue
víctima, pero de volada se ubicó con la policía y le tocó un policía pues que prácticamente la guió por el camino correcto para agarrar la ayuda. ¿Jan Brisco? Sí, no quedarnos callados, nunca quedarnos callados. Mr. Jan Brisco, we were talking about how she got exposed to, and Evelyn asked her how she got this help and when. So basically, she's talking about an organization in Chula Vista that is there. And so I said to next week, we figure out a way to expose the name of the corporation. Yeah, I think that'd be great. It's doing good work for good people is always good. So since you're running for a 42nd district, I would like you, me gustaría que usted se exprese de una manera muy respetuosa a la gente, nuestra audiencia, cómo usted nos va a ayudar a los hispanos en representación de nosotros, con papeles o sin papeles. Porque yo pienso que en este caso, digo, si vemos un problema como el de Rosario, tenga papeles o no tenga papeles, y estando en ese país, obviamente que hay que proteger, es un ser humano que necesita ayuda y hay que ayudar, hay que aportar ayuda. Porque bíblicamente nosotros tenemos que ayudarle a la gente que está pasando por malos ratos, a la gente jodida. Porque a los ricos no les podemos ayudar nosotros. Ellos no necesitan ayuda. ¿Estamos conscientes de eso todos? Sí, así es. ¿Verdad que sí? Entonces te digo yo, si necesita, a la gente que necesita ayuda, pues vamos a ver si ponemos el contacto de Rosario. And you would like you to say it. What's the reason you run it for the 42nd? Oh, well, and what the people expect from you? I'm John Brisco. I'm the family man. The family man that's uno de nosotros. And I want to call out Pablo in a good way for his... He has two children, plus he has a foster child. Taking on a foster child in your home that doesn't belong to you and is not going to belong to you because it's a foster temporary is a huge thing to do. Pablo, I commend you. Thank you. If we had more families like you, we wouldn't have the problem of 90% of foster kids ending up in the criminal justice system. Your house is not a warehouse. It's a loving place to grow up and live. So, Pablo, thank you for doing that. I'm John Brisco, the 42nd Congressional District, including Huntington Park, Maywood, Bell Gardens, Downey, Bellflower, Lakewood, Long Beach. Catalina, Avalon, sí. So, John Brisco, U.S. Congress, in November. All right. Ahí tienen ustedes. John Brisco anda corriendo y necesitamos el voto, especialmente el voto del hispano. Gente con fe, gente que cree en el alto poder de Dios, es muy importante buscar el voto correcto. Yo tengo una historia muy bonita para contarles a ustedes, que son dos mujeres. El valor de ustedes para un hijo, imagino que es más grande que su corazón. Conozco una historia verídica cuando yo era muy chico, hace mucho tiempo de eso, de una madre que tuvo dos hijos, pero desafortunadamente no podía económicamente tener a sus dos hijos. Se vio obligada a dar un hijo a una familia rica. Y el tiempo pasó en el mismo pueblito ahí. Los hijos nunca se conocieron como hermanos. Llegaron a ir a las clases diferentes. Okay. Y con el tiempo que pasó, los dos muchachos se enamoraron de una muchacha. Y llegó a momentos que hasta se iban a tener un pleito tremendo, un duelo. Iban a acabar con sus vidas. El final de la historia se las cuento la semana que entra, por favor. Hemos llegado al final de este programa favorito. No sé, vale. Espero que no se lo pierdan la siguiente semana. No pierdan la fe, no pierdan nada de este programa. Compártanlo con sus hijos, es muy importante. La semana que viene nos vemos. Ojalá nos puedan acompañar todos ustedes. Mientras tanto, que se siga divirtiendo. Yo soy Mario Lino. From the east to the west. And from the south to the north. From Los Angeles, Estrella de Los Angeles presenta a Mario Lino in a program that brings hope and family together, touching subjects that concerns the community and family in general. Today's program has education, entertainment, politics, and a little salt and pepper to your taste.